Algo que siempre repetimos en No Memes es que el uso de la tecnología en el sector salud es quizá el más espectacular. ¿Acaso no lo viste venir? Porque se traduce en mejorar la calidad de vida de millones de personas alrededor de nuestro planeta. En el caso del Machine Learning sucede lo mismo, ya que ha transformado la forma en que se recopilan, analizan y utilizan los datos en atención médica. Yo no entiendo nada. Las soluciones tecnológicas basadas en el aprendizaje automático han permitido a los profesionales de la salud tomar decisiones más informadas y personalizadas, lo que a su vez ha mejorado los resultados de muchísimos pacientes. Wow. Claro que para entrenar modelos de aprendizaje automático es necesario contar con datos, y en el área de la salud son varios los proyectos que buscan recopilarlos para que puedan ser utilizados en la investigación o en distintas aplicaciones. Yo te conozco. Dentro de las iniciativas para recopilar estos datos, destaca el Banco de Datos de Registros Clínicos y Administrativos de la Universidad de Washington y el UK Biobank. También hay muchos esfuerzos para la unificación de la terminología, para que pues no nos hagamos bolas, ¿no? Independientemente de las fuentes, y uno de estos es SNOMED-CT7, que busca ser la terminología clínica más comprensiva del mercado. Volviendo a las aplicaciones del Machine Learning en la salud, hay que destacar la identificación y el diagnóstico de enfermedades que de otro modo se consideran difíciles de diagnosticar. Esto incluye varias enfermedades, desde diferentes tipos de cáncer, cuya detección se complica durante las etapas iniciales, hasta algunas enfermedades genéticas. Aquí hay que mencionar la importancia del tiempo de dichos diagnósticos, pues gracias al Machine Learning, este tiempo se reduce significativamente y se pueden tratar muchas enfermedades más rápido. A eso se le llama estrategia. El Machine Learning también es parte vital de la innovadora tecnología llamada Computer Vision, que analiza el contenido de las imágenes digitales, y a medida que el aprendizaje automático sea más accesible y crezca su capacidad para explicarnos las cosas, tendremos cada vez más fuentes de datos con imágenes médicas variadas que formarán parte de los procesos de diagnóstico. Ahora, el uso de registros médicos electrónicos y datos administrativos de salud se ha convertido en una fuente muy valiosa de información para que Machine Learning haga predicciones. Los registros médicos electrónicos de buena calidad pueden ayudar a predecir cosas tan importantes como la mortalidad intrahospitalaria, la readmisión de pacientes y el diagnóstico de enfermedades, entre muchísimas otras cosas. Muchos aseguran que el papel principal del aprendizaje automático en la salud es facilitar los procesos para ahorrar tiempo, esfuerzos y dinero. Pero como acabamos de ver, sus usos van mucho más allá, y ahora es una herramienta indispensable para la atención en hospitales, clínicas y consultorios. Go!